Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y este es nuestro video número 2 en donde vamos a aprender ahora el nombre de las teclas negras. Nuestro video 2 de teclado. ¿Ok? Vamos a observar algo. Empezando aquí, vamos a ver este teclado. A propósito lo puse inclinado. A la derecha está elevado y hacia la izquierda pues está, como quien dice, hacia abajo, como si fuera una escalerita el teclado. Ok, bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos de este lado. Esto es porque en nuestro video anterior vimos los nombres de todas las teclas blancas basándonos en donde hay dos negritas. Esta se llama Do, ¿ok? Etcétera. Eso ya lo vimos en el video número 1. Ahora, en este video vamos a ver el nombre de cada tecla negra, ¿ok? Bueno, como el teclado al irse hacia la derecha es como elevarse, como ir hacia arriba. De hecho, es la sensación que da si tocamos todas las teclas. Es una escala ascendente que va hacia arriba, o descendente va bajando la escala, ¿ok? Por eso estos se llaman sonidos bajos o graves, y acá altos o agudos, ¿ok? Vamos a ver entonces, si esta primer nota habíamos visto que se llama Do, ¿ok? Esta negrita también se llama Do, pero Do sostenido. Medio tono más arriba que el Do normal, ¿ok? Entonces, vamos a grabarnos, se llama Do sostenido. De tal manera que donde hay dos negritas, la primera se llama Do sostenido, Do sostenido, Do sostenido, Do sostenido, y hasta ahí, ¿ok? Bueno, vamos con la segunda negrita. Como esta blanquita se llama Re, y hacia allá es hacia arriba, esta se va a llamar Re sostenido. Entonces, por lo tanto, de estas dos, esta es Re sostenido, de estas dos, esta es Re sostenido y Re sostenido. ¿Okay? Es el primer nombre de cada tecla negra porque tienen dos nombres. Vámonos entonces ahora al grupo de tres. ¿Por qué? Porque si este es Mi, aquí no tenemos una negrita en medio entre Mi y Fa. No hay negrita, entonces Mi no tiene sostenido. Nos brincamos al Fa, esta se llama Fa, entonces la negrita se llama Fa sostenido. De las tres negritas, la primera es Fa sostenido. Siempre de las tres negritas, la primera, del lado izquierdo, va a ser Fa sostenido. Ahora, si esta blanquita se llama Sol, la negrita se va a llamar Sol sostenido. Este es Sol, este es Sol sostenido. O sea que de las tres negritas, siempre la de en medio se va a llamar Sol sostenido. De las tres, la de en medio, Sol sostenido. ¿Ok? Y ahora, si esta se llama La, la negrita se va a llamar La sostenido. Entonces, de las tres negritas, siempre la de la derecha se va a llamar La sostenido. De las tres, La sostenido. De estas tres, La sostenido. Y de estas tres, La sostenido. ¿Ok? De esta manera ya conocemos ahora